Sumamos esta conversación con el rector Vegaso a un vicerrector que está a través de Zoom. Muy buenos días. Él es Rafael Félix. Félix se ha detenido su vehículo, estaba en movimiento para conversar aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Edith, y a todo el equipo, al maestro Vegaso también. Gracias por la oportunidad de poder hablar al país a través de esta plataforma y felicitarte a ti siempre por ese periodismo tan objetivo. Que desde hace muchos años, lo que pasa es que ella no se recuerda de mí, pero desde aquí, desde la Marcha Verde, yo era la multitud con Albán hace muchísimos años. Soy hijo del maestro Nino Félix de la UAS, que iba a la entrevista. Por supuesto, como claro, tu padre. Las cosas que me estaban diciendo aquí es: mira qué joven es el vicerrector. O sea, la gente, al equipo están integrados personas jóvenes y obviamente estamos hablando de un centro académico que tiene una profunda vinculación con el mundo de la juventud porque utiliza las tecnologías y todo eso. Me gustaría que lo valorara en ese sentido, que nos hablara de los jóvenes que están participando y del tipo de maestro que ustedes tienen y de necesidades para dar respuesta a las asignaturas que se han planteado. Bueno, precisamente el ITCC, el Instituto Técnico Superior Comunitario, es el único community college aquí en la República Dominicana, replicando casi, ¿verdad?, el ejemplo de los colleges en los Estados Unidos, pero aplatándolo a nuestra realidad social del país. En el caso de nosotros, el ITCC surge como una respuesta del Estado ante la demanda del sector productivo nacional de un personal técnico superior calificado, que no sea quizás este licenciado que maneja mucho la parte teórica, pero que quizás no sea tampoco este simple operario de línea que quizás se forma en concursos técnicos de corto tiempo. Nosotros somos un instituto que está adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que forma en carreras a nivel técnico superior. Tenemos una oferta de 26 carreras que están divididas en 7 áreas del conocimiento, que van desde la salud, turismo, tenemos el área industrial, construcción, tecnologías de la manufactura, informática, y justamente es una salida rápida para aquellos jóvenes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que son excluidos del sistema de educación superior por razones socioeconómicas. Lo pueden encontrar en el instituto, una salida que en tan solo algunas carreras de dos años y un cuatrimestre, y algunas tres, pues pueden ya fácilmente ingresar, insertarse dentro del mercado laboral, tanto público como privado, con carreras que son poco convencionales, que solamente muchas de ellas las damos en el instituto. Me gustaría con usted, Vegaso, preguntarle, ya que Félix nos decía, ¿qué costo tiene una carrera? ¿Es gratuita? No, pero casi gratuita. Casi gratuita. Subvencionada por el Estado. Sí. 7 cuatrimestres, 3.500 pesos. ¿Mensuales? Por los 7 cuatrimestres. Ah, no, pero eso es una ganga. 500 pesos eso no, por cada cuatrimestre. ¿Eso es gratuito? Y te digo algo. Ajá. Se consiguen becas. Y además le dan beca para los 3.500 pesos. Sí, señor. Eso se consiguen becas y además tantos becas del MESI como instituciones sin fines de lucro que nos apoyan. Félix, como instituciones del exterior dan algunas becas y actualmente la USAID nos está dando apoyo para algunas áreas. Ah, qué bueno. Félix, las becas, háblame de las becas. Si hubiese una madre que nos esté mirando, por ejemplo, yo sé de la gente que a veces está en Barahona y dice, yo tengo mi hijo y me gustaría que mi hijo fuera ahí. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, Barahona, dependiendo si es en Paraíso, Enriquillo, Cachón, Cabral, Vicente Noble, dependiendo de donde sea, pero en cualquier parte del país es importante que las personas escuchen esto. Aparte de que solamente, como bien decía nuestro señor rector, las carreras allá cuesta el cuatrimestre solamente 500 pesitos. Señores, 500 pesos es prácticamente una educación subsidiada por el Estado. Un egresado viene saliendo, dependiendo de la carrera que sea, de unos 12.000 a unos $15.000 egresar un egresado, un estudiante del instituto. $15.000 aproximadamente. Sí. ¿Es importante? Sí, porque es que solamente los laboratorios que tenemos nosotros, Edith, hay universidades privadas, para decir un nombre, Intec Unive, que no los tienen. O sea, se ha hecho una inversión de parte del Estado, incluso algunos estudiantes de otras universidades tienen que ir a hacer las prácticas a donde estamos nosotros, y nuestros laboratorios tienen un costo y constantemente se tienen que ir renovando con la ayuda del Estado.
No obstante a eso, teniendo en consideración que el perfil socioeconómico de los estudiantes del instituto es presenta algunos indicadores, por ejemplo, en el tema de la movilidad, en cuanto al transporte, en cuanto a la alimentación, que aún tú diciéndole que son 500 pesos no se lo pueden costear, pues hemos decidido trabajar en diferentes sentidos. Tenemos una beca que se trabaja con la USAID en el, trabajo, en el programa Avanza FHI 360, que beca jóvenes en las carreras de enfermería, producción de eventos, logística y gastronomía, con un incentivo mensual para el tema de internet, transporte, y también le dan una laptop para ellos poder culminar su carrera. Tenemos otra beca también que se trabaja con un organismo internacional de dominicanos ausentes, que ellos colaboran con unos $60 mensuales a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. También están las becas del MESID, pero no obstante a eso, el maestro Vegaso ha ordenado desde el principio que estamos allá, hemos estado colaborando para la creación de una beca interna que es tipo BED, como se trabajaba en la UAS. Los estudiantes, por pertenecer a las compañías de arte y cultura de nosotros, sea compañía de teatro, danza folclórica, ballet, hip hop, como también en áreas deportivas y también como colaboradores en la institución, pues van a poder optar por una beca donde van a tener, aparte de la exoneración de esos 500 pesos, algunos pagos que también se hacen allá, el tema de la alimentación, desayuno, comida y cena, en colaboración con instituciones del Estado, y con el transporte, estamos llevando a cabo un convenio, tanto con la OPRED como con la OMSA, para que los estudiantes se puedan transportar de manera gratuita. ¿Cuántos estudiantes hay en este momento, en total? Actualmente estamos contando con una matrícula aproximada de unos 5.200 estudiantes. El tope de nosotros... ¿Sí? ¿El tope de ustedes? El tope de nosotros de la capacidad instalada es de 7.000 y es hacia lo que aspiramos a hacer. Y ya para concluir, Edith, el instituto queda en un lugar bastante apartado y es una de quizás las condiciones por la que los estudiantes no van. Y precisamente con acuerdos como estos, para que una línea de la ONSA pueda llegar hasta allá, hemos habilitado ya un parqueo atrás para que ellos puedan llegar. Hay rutas de guaguas que van a salir hasta tarde de la noche y van a llegar temprano allá. Ya los estudiantes no van a poder tener excusas para formarse a nivel técnico superior, que es lo que realmente necesita el país y el sector industrial para poder desarrollarse. Bueno, muchas gracias. Debo decir que 5.500 y son 7, la capacidad es de profesor de 7.000. 7.000 y estamos inscribiendo. Yo espero ahora. El martes comenzó la inscripción. La inscripción para el cuatrimestre. Ah, bueno, pues. El 3 de enero. Estamos llamando a los jóvenes. Vamos a conseguir que se llene los 7.000. Eso tiene que estar lleno. Entonces, ¿a qué número pueden llamar? A ver. Tienen que entrar al. Vamos a ver, aquí tenemos una guía, pero sí. Si lo buscan, vamos a ver. Yo le voy a poner igual pueden tener la información a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ITSC, que es el Instituto Técnico Superior Comunitario. Ahí subimos diariamente todas las informaciones que son relacionadas a nuestra oferta académica y todos los requisitos que tienen que tener ellos. Primero, ser bachiller, pero sobre todo la voluntad de poder estudiar. 475-4782. Pero es ITSC. La I, la T, la S y la C. Así, usted lo busca, pero de todas maneras, nosotros vamos a compartir en nuestras redes para que puedan entrar. Es importante que lleguemos a los 7.000 porque eso es una maravilla. Ustedes vieron las imágenes, ahí están los equipos que dice usted que no tienen ni siquiera las unidades más prominentes del país. Félix, muchísimo. Tengo que irme, sí. ¿Sí? ¿Perdona? Que les visite. Rafael Félix, me atrajo la idea de visitarlos, es verdad. Sentí que tenía que visitarlos en las imágenes. Voy a ir por allá. Probar producto gastronómico de la cocina académica más grande en el país, que la tenemos nosotros. Oye, podemos preparar un almuerzo de un moro con coco, un pescadito. Y me gustaría verlos cocinando para aprender. Ay, sí. Pues también está allá. Sí. Y voy a averiguar a ver si ustedes dan los puntuales. Sí, tenemos cursos. Sí, un departamento de educación permanente que por ahí cualquier capacitación que quieras dar en materia de comunicación objetiva, como siempre lo has hecho. No, la mía sería de sobre cocina. Todo profesional. Yo recibirla. Tú, no, la mía sería yo, a que me encanta cocinar, sí, de cocina.
o la de comunicación. ¿Qué te parece? Oye, está bien, gracias. Rafael Félix es vicerrector. Gracias. Y el maestro Vegaso, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Bueno, siempre en disposición. Si ustedes nos necesitan, solamente tienen que avisarnos y a través de... Estoy enamorada de ese proyecto, vale la pena. De verdad, vayan a los jóvenes y las familias que sepan que tienen una vía de asegurar su educación. Hacemos una pausa y estamos regresando de una vez. Muchísimas gracias. Mira, aquí está la investidura.